Don't stress your mind. Home Welcome to the fourth class in English according to the platform You aprenden in Casa. Week 4 COVID 19 My Family and Me. Activity 1 My Family. Today I will show you uh, vocabulary related to family. I'm gonna start with Lisa's family. Okay, el día de hoy les voy a mostrar vocabulario de familia. Vamos a empezar con eh, la familia de Lisa, Lisa Simpson. She says my family. Ella dice mi familia. Start with her father su papá my father she says homer but another way to say my father is to say my dad mi papá no my father is like to say mi padre no pero la forma más común de decirlo es my dad and for the other side por el otro lado tenemos My mother, ¿no? Mi madre, Marsh. O también se le puede decir, my mom, mi mamá. And he is her brother, él es su hermano, Bart. And her sister, su hermana, Maggie. And now we have to talk about the grandfather, el abuelo. He is Abraham Simpson. Another way to say grandfather is to say grandpa. Okay. Otra forma de decir abuelo, o sea grandfather, eh, podemos utilizar el grandpa. And the grandmother, right? Jackie. la abuela y aquí another way to say grandmother is to say grandma otra forma de decir abuela en inglés aparte de grandmother grandma que esas son formas mucho más eh, comunes de ser usadas luego tenemos her ankle right su tío que es her Because he's a Homer's half brother, no? Es el medio hermano de Homero. And we have her aunts, porque recordemos que Lisa tiene dos tías. They are twins, que son gemelas, Patty and Selma. And also, también, Lisa has a cousin. Lisa tiene una prima llamada Lynn y cabe mencionar que también tiene otra abuela que es Mona Simpson, right? Ya sabemos que también podemos decirle grandma and the grandfather, su otro abuelo que es Clancy, que ya saben que también podemos utilizar en este caso grandpa, Ok. Let's continue. Continuemos. Vocabulary. Look, mother, mom, mom. ¿Vieron por qué hay esas otras dos palabras al lado de mother? Porque mother también es común que utilicemos mom, que es mucho más eh, informal, ¿no? Pero es lo que es más usado, mom, como decir mamá. Y el otro, mom, con you, con la u. Es utilizado también, eh, tiene el mismo significado que mom with o, solamente que mom with o es utilizado for American English y mom with you is with British English. Okay? Father, como lo había mencionado, también se le puede decir dad. Brother, bro, es súper informal, súper informal. Pero inclusive hasta tu mejor amigo le puedes decir bro, ¿no? That is your bro, ¿no? Como si tu hermano, ¿no? Igual, si sí, hay en la versión masculina, tenemos en la versión femenina que es, sister, hermana, sis. Súper informal. Luego tenemos grandmother, que ya lo había mencionado, que podemos decirle grandma and grandfather. Grandpa, aunt, que es la tía, auntie, ¿no? Así como de cariño. Bueno. In this part, let's observe and read. Observe exercise one, can you identify the members of these families? Follow the example. Como ven, eh, en este ejercicio, ven six pictures, ven seis figuras, y tenemos al lado six options with letters, A, B, C, D, E, and F. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que write the correct number in each part. ¿no? Tenemos que escribir el número correcto en cada parte. Claro que para ser conectadas ambas partes, nos tenemos que guiar de la imagen. ¿sí? En esa imagen, eh, ustedes van a ver eh, algunos miembros de la familia. Entonces, vamos a ver las opciones. A says grandpa. Ya sabemos que grandpa también puede ser grandfather, abuelo. Letter B tenemos mom, que puede ser mother, que es mamá. Brothers, hermanos, porque está con S, plural. And sister, y hermana, ¿no? Singular. Leo en letter C tenemos dad, and son, padre o papá, e hijo. Son es hijo. Luego tenemos letter D, husband and wife, esposo y esposa. Letter E, grandma, abuela. Ya saben que también puede ser grandmother. Y luego tenemos letter F, brother and sister. Ok, let's see. En esta parte pueden ver que ya tenemos una respuesta. It's number one, husband and wife, esposo y esposa. Veamos la figura. ¿Sí? ¿Vieron? There is a couple. There is, hay una pareja. Muy bien, concuerda. Ahora vamos al letter A. Grandpa. ¿No? Que es abuelo. Which picture is the correct picture? ¿Qué figura es la figura correcta? Yes, that's right. Number two. Letter B. We have mom, brothers and sister. Tenemos muchas personas para conectar aquí, ¿no? What is the correct picture? ¿Cuál es la figura correcta? Very good. Number six. Then we have dad and son, padre e hijo. What do you think? Yes, very good. Is number five. Luego tenemos grandma, abuela. And what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Yes. Number three. Grandma. In this case. No, la abuela. En este caso. And the last one. We have brother and sister. En una imagen donde solamente está el hermano y la hermana. What is? The last one. El último, number four. That's the answer. Okay, at this part we have a reading. En esta parte tenemos una lectura y vamos a analizarla. Let's start with number one. Empecemos con el número uno. Number one. Hello, I'm Nathan. I'm 14 years old. In this photo, you can see my mom, my brother, my sister, and me. We are from Nigeria. This is my mom, Kalia. This is my sister, Mary, and my brother, Joan. Mary is eight years old, and Joan is 12. We like reading together at home. Hola, soy Nathan, y tengo 14 años. En esta foto tú puedes ver a mi mamá, mi hermano, mi hermana y a mí. Somos de Nigeria. Esta es mi mamá Calia. Esta es mi hermana Mary y mi hermano John. Mary tiene 8 años de edad y John tiene 12. Nos gusta leer juntos en casa. Number two. Hi, I'm Maria Rossi and I'm 9 years old. In this photo you can see my brother, my dad and me. We're from Italy. My dad's name is Francesco. My brother's name is Lorenzo. He's 4 years old. We like playing at home together. Hola, soy Maria Rossi y tengo 9 años de edad. En esta foto tú puedes ver a mi hermano, mi papá y a mí. Somos de Italia. El nombre de mi papá es Francesco. El nombre de mi hermano es Lorenzo. Él tiene cuatro años. Nos gusta jugar en casa juntos. Number three. Hi, I'm Benny. And I'm 15 years old. In this picture, you can see my dad, my mom, my brother, and me. We are from Ucayali, in Peru. My mom's name is Daniela, and my dad's name is Ronaldo. This is my brother Julinho. He is 13 years old. We like dancing together at home. Hola, soy Manny. Y tengo 15 años de edad. En esta imagen tú puedes ver a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mí. Somos de Ucayali, en Perú. El nombre de mi mamá es Daniela. Y el nombre de mi papá es Ronaldo. Este es mi hermano Yuliño. Él tiene 13 años de edad. A nosotros nos gusta bailar juntos en casa. Number four. Hello, I'm Robert and I'm 16 years old in my family tree. You can see my two grandpas, my two grandmas, my dad, my mom, and me. We are from England. This is my mom, Lucy, and this is my dad, Robert. My grandparents' names are Anne, William, Pat, and Robin. We like reading and watching TV together at home. Hola, soy Robert y tengo 16 años de edad. En mi árbol familiar tú puedes ver a mis dos abuelos, mis dos abuelas, mi papá, mi mamá y a mí. Nosotros somos de Inglaterra. Esta es mi mamá Lucy y este es mi papá Robert. Let's continue. We have another activity. Tenemos otra actividad. It says, let's understand, understand exercise one, complete the identity cards, follow the example. Right? Tenemos una tarjeta de identidad, pero tenemos que completar con algunos datos. We have an example here. Tenemos un ejemplo aquí. In this example, you can see a photo. En este ejemplo puedes ver una foto. Sí, y ten, tiene algunos datos, ¿verdad? Name, que es el nombre, country, que es el país, age, la edad, number, family members, ¿no? El número de miembros de la familia, mother, la mamá, father, papá, brother or brothers, ¿no? hermano o hermanos, dependiendo, puede singular o plural, sister o sisters. ¿no? hermana o hermana, si sabemos, no sabemos si singular o plural, en grandparents, ¿no? que son los abuelos. Grandparents son abuelos que puede, podemos tener en ese conjunto eh, abuelo y abuela. ¿sí? Si habláramos de tan solo abuelos, sería grandfathers, y si hablamos de solamente abuelas, sería grandmothers o sus variantes, pero si hablamos un conjunto en el cual vamos a tener un abuelo y una abuela, ¿no?, mínimamente, hablaríamos de grandparents. ¿no? Muy bien, empecemos. Name, bunny, country, Peru, age, 15 years old, number of family members, four, entonces hay cuatro miembros en su familia, mother, Daniela, father, Ronaldo, Brother or brothers, Juliño. Sister or sisters, no. Grandparents, no. Sí. Es decir que no tiene hermanas y no tiene abuelos. Muy bien. Entonces aquí tenemos que su nombre es Vanis, el país es de Perú. Edad: 15 años. Eh, número, eh, los miembros de su familia son 4. Su mamá es Daniela. Su papá es Ronaldo. Su hermano es Yuliño Y como la última información dice no, eh, entonces no tiene hermanas ni abuelos. Ahora veamos: The Other Identity Card. ¿Sí? Y tenemos que completar la información, que es la misma que hemos visto en el ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a completar esa información? Tenemos que guiarnos de la lectura anterior. Recuerden que en la lectura anterior eh, se había mencionado diferentes datos acerca de diferentes estudiantes. Ya, ahora tenemos que clasificar esos datos de acuerdo a lo que nos pide en la identity card, ¿no? Muy bien, star, name. What's his name? ¿Cuál es su nombre? A ver. Let's see. Nathan, right? Muy bien. Country? Nigeria. Mm -hmm. Age? 14. 14 years old. Number of family members? Four. Sí, son cuatro, es familia. Mother, Kalja, Father, No, Brother or Brothers, Joan, Sister or Sisters, Mary, Grandparents, No. Entonces tenemos el name, Nathan, no, su nombre es Nathan, country, su país, Nigeria, Edad 14, o sea 14 años. Número, los miembros de su familia son cuatro. Su mamá se llama Calia. Su papá no lo menciona en la descripción. En brother or brother, si tiene only one, solamente uno, que es Joan. Sister, only one, también solamente una, que es Mary. Grandparents tampoco los menciona en su descripción. Ok, let's see number two. Name. Robert, country, England, age, 60 years old, number of family members, seven, mother, Lucy, father, Robert, brothers or brothers, no, sister or sisters, no, grandparents, and William, Pat, and Robin. Ok, su nombre es Robert, el país es Inglaterra, tiene 16 años de edad, son siete miembros en su familia, su mamá es Lucy, su papá es Robert, ¿no? Se llama igual que él, eh, hermanos, no tiene igual que hermanas y menciona a sus cuatro abuelos, Anne, William, Pat y Robin. Ok, let's continue, continuemos. Understand exercise 2. Answer the questions using the options in the boxes. Follow the example. Which family? Which family? Recordemos que which viene a ser cuál, family, familia. Eh, dice que respondamos las preguntas utilizando las opciones que tenemos en las cajas. Sigamos el ejemplo. Si ven, number one, which family likes reading? ¿A uh, qué familia o cuál familia les gusta leer? Como habíamos visto en la descripción de la lectura, ¿no? a Nathan's family and Robert's family ¿no? like reading. ¿no? Hemos visto que esas dos familias les gusta leer ¿no? juntos at home, en casa. Number two, which family likes watching TV? ¿A cuál familia le gusta ver televisión? A ver, do you remember? Recuerda. Solamente nos quedan tres opciones. Uh, three options, I think. Creo que nos quedan tres opciones. Ok. Yes, Robert's family. Otra vez, Robert's family. Sí. Recorremos que la familia de Robert que vivía con sus abuelos, los cuatro abuelos, ¿no? Les gustaba ver televisión, together at home, ¿no? Juntos en casa. Number three, which family likes dancing? ¿A qué familia le gustaba bailar? Okay. Benny's family, right? Recordemos que Benny es la like nickname, ¿no? como un sobrenombre, ¿no? Porque su verdadero nombre era Vania. Eso lo vimos en la segunda clase cuando ella se presenta, ¿no? Okay. Number four. Right. Mary's family. Because it's the last one, es el último, ¿no? Which family likes playing? No. ¿A ¿Cuál de las familias le gusta jugar? ¿no? En este caso teníamos a Mary's family, ¿no? La... Familia de Maria. Okay, let's continue. Continuemos. Let's practice. Practice exercise one. Complete each sentence with whose or what's. Follow the example. What's this? Who's this? Recordamos que what. ¿No? Es que who es quién o también puede ser quién ¿no? En este caso, estamos eh, utilizando de manera singular, ¿no? What's this? Como qué es esto, ¿no? Cuando algo está cerca de nosotros. Eh, ¿Who's this? ¿No? ¿Quién es este o esta? ¿No? Se podría traducir así para preguntar acerca de una persona que quizás estemos viendo en una foto, no sabemos. ¿No? Inclusive en la parte de abajo, donde dice look. ¿Verdad? And look in English, ¿no? Mira. We use who's to ask about people, ¿no? Nosotros utilizamos who's para preguntar acerca de personas. We use what's to ask about things. Recordemos que who is en contraction es who's, ¿no? Si nosotros contraemos el who y el is, sería who's y en vez de esa iría el apóstrofe, ¿no? En the other side, en el otro lado vemos what is, ¿no? Que también en contraction, en contracción sería what's. Eso para dejar en claro que era esa es el costado del what, ¿no? o del who. Tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos dos ejemplos. What's this? A mask, la mascarilla, ¿no? ¿Qué es esto? Una mascarilla. The other example, who's this? My sister Carlita. ¿No? Como diciendo, ¿quién es ella en este caso? No es el lo podemos eh, traducir, ¿no? En este caso, porque estamos, estamos hablando acerca de personas, ¿verdad? Porque en sí el significado de this es esto o esta. Mi hermana Carlita, recorremos de nuevo que el what en este caso es para preguntar acerca de cosas y el whose es para preguntar acerca de personas. Entonces, tenemos que completar estas seis preguntas, ¿no? Utilizando the correct word, la palabra correcta. What's or who's. Ahora, ¿cómo podremos saber si eh, estamos eligiendo la opción correcta? Para eso, nos vamos a ayudar de las respuestas. Por ejemplo, number one dice who's this. ¿Por qué escogió whose? Miremos la respuesta. Vizcarra, the president. Vieron, en la respuesta está utilizando la información de una persona, por ende la opción correcta es utilizar el who's. Number, two, okay. En number two, you can see the answer, soap, right? Ven la respuesta que es jabón. Entonces, ¿qué es? Una persona, no. Es una cosa. ¿Y ¿Qué utilizamos? para cosas para preguntar acerca de cosas what's very good number three a virus un virus a virus is a person or a thing un virus es una persona o una cosa right a thing verdad es una cosa entonces en este en este caso que utilizábamos... what's very good number four The answer is my grandma. Recorremos que es grandma, lo mismo que decir grandmother, right? Que es abuela. Muy bien. Entonces estamos hablando de person or, the, or a thing, de una persona o una cosa. Yes, very good. We are talking about a person, right? Estamos hablando de una persona. ¿Y qué pregunta utilizábamos para hablar acerca de personas? Yes. who's, ¿verdad? Number five, a laptop. A laptop is a thing, right? Es una cosa. ¿Qué utilizábamos para preguntar acerca de cosas? What's, that's right. Luego tenemos number six, Nathan. Nathan is a person, ¿verdad? Es una persona y pueden verlo en la imagen que está al lado. Entonces, ¿qué utilizamos para preguntar acerca de personas? Yes. Who's? Excellent. Very good. Exercise 2 Answer the questions using Christina's family tree. Follow the example. Okay. Y Cristina está en la parte inferior. Verdad está diciendo algo. Dice, hello, I'm Cristina and this is my family. ¿Verdad? Pueden ver el árbol familiar de Cristina. Vemos desde la parte superior a sus abuelos, luego bajamos a los padres, tíos y tías, si tuviesen. Y luego llegamos a Cristina. Tenemos preguntas al lado. Example, who's my father, ¿no? ¿Quién es mi padre? Vamos a ver. Si en la parte inferior tenemos a Cristina, ¿no? Vamos a subir un poco. Vamos a ver quiénes son sus padres. Ajá. José. And Jessica. José y Jessica. Entonces, who is her father? ¿Quién es su padre? José. Very good. Luego preguntamos. Who's my mom? Ella pregunta, ¿quién es mi mamá? Según su árbol familiar. Who's my mom? ¿Quién es mi madre? Easy. Fácil. Jessica. That's right. Number two. Who's my auntie? ¿Quién es mi tía? No, así de cariño auntie. Okay. Digémonos del árbol familiar. Si sí, aquí está José, que es su padre, su hermana es Gloria. Entonces Gloria es Cristina's auntie. Very good. Who's my grandpa? A ver, vamos a ver quién es el abuelo. Entonces tenemos que subir un poco más, ¿verdad? Yes. Patricio, right? Patrick. Entonces Patricio es su abuelo. Uh, who's my ankle, huh? ¿Quién es mi tío? Y tenemos aquí a Gloria's husband, ¿no? Al esposo de Gloria, que es Raúl. Very good. Who's my bien. ¿Quién es mi primo? Y tenemos a Arturo. Muy bien, ¿verdad? Que es el hijo de Raúl y Gloria. Who's my grandma? ¿Quién es mi abuela? Subamos un poco. Susan, ¿vieron? Who's my dad? ¿Quién es mi papá? That's the example. Ese es el ejemplo. José, recordemos que en el ejemplo utilizo father y en el number seven estamos utilizando dad. que saben que básicamente son las mismas palabras. Now we have personal pronouns, pronombres personales. En in the picture you can see some of the personal pronouns, solamente algunos de los pronombres personales. Tenemos I, he, she, we and they. Nos falta uno por ahí, dos creo yo. Sí, two. Nos faltaron dos. You can see the box. ¿Pueden ver la caja? Sí, le he dividido en dos columnas, English and Spanish, para que puedan ver más o menos cuál es la traducción de cada una de esas palabras. Tenemos el pronombre I que quiere decir yo. Luego tenemos el you, que tiene varios significados. Puede ser tú de manera informal, usted de manera formal o ustedes, si lo usáramos como un plural. You. He significa él, she, ella. It le he puesto en neutro porque es difícil encontrarle un significado en español. ¿sí? Recordemos que el it es más con el uso porque reemplaza objetos e inclusive animales. Luego tenemos el we, que puede ser nosotros o nosotras también. Luego tenemos el they, que significa ellos o también ellas. ¿no? Practice exercise 3. Replace the names with the correct pronoun using contractions. Follow the example. En este ejercicio dice que reemplacemos los nombres con el pronombre correcto utilizando contracciones. Sigue el ejemplo. Pueden ver en la parte de aquí de Grammar Box, no, eh, la caja de gramática donde dice Look, mira. Contractions are formed, no. ¿Cómo formamos las contracciones? Contracciones son cuando unimos dos palabras para hacer una más corta, no. Las contraemos. Esa es una contracción. Por ejemplo, el I y el am para que se fusionen en una sola palabra, le borramos el a y en vez de eso le ponemos esta, este signo que es llamado un apóstrofe, ¿no? Entonces I am se transforma en I'm. Luego tenemos he is que al contraerse es his. Luego vemos she is que al contraerse es she's. Luego tenemos we are que al contraerse es we're. Y luego tenemos they are, que al contraerse es they're. Muy bien. Como nos dijo en el ejercicio, sigamos el ejemplo. Tenemos two examples, dos ejemplos. The first one says Tom is my friend. no Tom es mi amigo. Reemplazamos a Tom. ¿Por qué lo reemplazamos por el he? Ya que el he quiere decir él, ¿verdad? Entonces... Utilicemos contracción, es decir, la, esta segunda columna. La contracción de he con is es his. Entonces, eh, aquí utilizaríamos his my friend. Luego tenemos, dice con example, en Jose José I are from Lima. ¿Verdad? José y yo somos de Lima. Y lo ha reemplazado por el, we are from Lima. ¿Por qué we? Porque es el José y yo. Podemos reemplazarlo por nosotros. Muy bien. Ya son dos personas ahí. Utilizaríamos el plural. Y como yo me incluyo, utilizaríamos el personal pronoun we. Luego tenemos ten sentences that we have to replace the name with the personal pronouns in the contraction form. Entonces, tenemos que reemplazar. Tenemos Anna is 14 years old. Ana es ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo reemplazaríamos? She's 14 years old, ¿verdad? Ser ella, el pronombre correcto es she, y la contracción del she and is sería she's. Number two, my family and I are happy. Mi familia y yo somos felices. Eso me recuerda al segundo ejemplo, ¿verdad? Donde José y yo somos de Lima. Muy bien, entonces en este caso sería... También, ¿verdad? We are happy. ¿Vieron que se volvió mucho más pequeña la oración? Number three. Vizcarra is the president. ¿Con qué reemplazaríamos a Vizcarra? Very good. He is the president. Con el pronombre he. Number four. My sis and bro are fine. Mi hermana y hermano están bien. Recorremos que a ella no nos incluyen a nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, sería él, ella y él, ¿no? Entonces, ¿cómo lo uniríamos? Claro, con ellos. ¿Y qué pronombre se utilizaba para ellos? Very good. They're. They're fine. My mom is 38 years old. Mi mamá tiene 38 años de edad. ¿Con qué reemplazaríamos a mi mamá? Con she. Entonces sería she's 38 years old. Yeah. Number 6. My grandpa is from Ayacucho. Mi abuelo es de Ayacucho. Mi abuelo. ¿Con qué lo reemplazaríamos? Claro. Con he's. Entonces, so sería his from Ayacucho. Number seven. My friend and I are from Ica. Mi amigo o amiga. Y yo somos de Ica. ¿Vieron? Está de nuevo incluido el I. Nos recuerda mucho al segundo ejemplo, ¿verdad? Entonces, utilizaríamos... ¿Qué pronombre? Para reemplazarlo. Yes. We are from ICA. Somos de ICA. Eight. I am 13 years old. Tengo 13 años. ¿Cómo podría reemplazar esto? Utilizando contractions. ¿no? La contracción del I y sería I'm. I'm 13 years old. Number nine. My mom and my dad are 48 years old. Entonces, mi mamá y mi papá tienen 48 años. Mi papá y mi mamá. Mi mamá y mi papá. Ella y él. Creo que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero con mi hermana y hermano. Muy bien. En este caso utilizaríamos. Their. Their 48 years old, ¿no? Recordemos que el 40 puede ser 40 o 40, ¿no? Entonces en este caso tenemos they are 48 years old. Number 10. My auntie is at my house. Mi tía está en mi casa. ¿Cuál sería the correct option? The correct personal pronoun. Yes, very good. She's at my house, no? Ella está en mi casa. activity 2 do it yourself ahora vamos a empezar con nuestra creación according to the platform says let's create introduce your family take a photo make a drawing or collage of your family and write a description a you can use powerpoint or any other program b You can do it on a piece of paper too. Creemos. Presentemos a nuestra familia. Toma una foto o haz un dibujo o un collage de tu familia y escribe una descripción. A. Puedes usar el PowerPoint u otro programa. B. Puedes hacerlo en un pedazo de papel. Entonces los materiales que tú vayas a utilizar para realizar ese trabajo son con los que tú cuentes. Ok, a continuación te presentaré dos sugerencias. Utiliza toda tu creatividad. Tenemos a Just Template One. ¿no? My Family. Ven un Family Tree. Pueden seguir este, esta plantilla, ¿sí? O quizás puedan cambiarlo, no hay ningún problema. Pero en ese cuadro que ven al costado, tienen que escribir ahí su descripción. And finally, finalmente, the date, la fecha. Second template, ¿no? En el segundo, la segunda plantilla también ven la misma estructura, ¿no? Un título, el cuadro para escribir la descripción. Eh, bueno, eh, cómo pueden ustedes colocar las imágenes de los miembros de su familia y para poner la fecha. Let's see this chart. Veamos este cuadro. ¿Qué debo tomar en cuenta al hacer mi desafío? Mientras elaboras la presentación de tu familia, es importante que tomes en cuenta las características. ¿Cumple mi trabajo con estas características? Marca sí o no. Es recomendable que cuando tú realices ese trabajo, te guíes de este cuadro para ver si tu desafío cumple con todo lo estipulado. Para hacer una muy buena presentación. Número uno dice, tiene un título. Claro, no te olvides de poner el título a tu trabajo. Número dos, utilizas las frases de los textos que has estudiado. Recordemos que para hacer la descripción nos podemos guiar mucho de la lectura que hicimos inicialmente. Número tres, te presentas diciendo tu nombre y edad. Recordemos que en la clase anterior ya hemos visto cómo podemos... Presentarnos a nosotros mismos, e inclusive en la lectura del día de hoy hemos visto también un poco de ello. Cuatro, mencionas los nombres de los miembros de la familia que viven contigo. Es importante que menciones sus nombres. Número 5. Mencionas por lo menos la edad de dos personas. Recordemos que tienes que poner al menos la edad de dos personas de tu familia. 6 mencionas de dónde son sería recomendable poner de qué país eh, eres o son algunos miembros de tu familia porque podemos ver que quizás eh, el abuelo o el papá o la mamá pueden ser de otros países sería bonito que destaques el país de donde son si es que son de un país diferente o simplemente puedes hablar de manera general la familia o sea tu familia de dónde es y finalmente, número 7, el texto tiene una foto o dibujos de los miembros de tu familia. Es muy importante que si no cuentas con una foto de los miembros de tu familia, puedes dibujarlos. Recomendación: escribe un borrador presentando a tu familia y revisa si cumple con todas estas características. Example number 1: My family. Hello, I'm Tania. I am from Peru and I'm twelve years old. This is my family. My dad's name is Carlos. He is forty. And my mom's name is Sheila. She's thirty eight. I have a brother. He's Enrique. My uncle's name is Joseph. My aunt's name is Kathy. She's from Argentina. And my cousin's name is Ricardo. My grandpa's name is Omar. And my grandma's name is Carla. Muy bien. Aquí pueden ver un ejemplo. Bien, que es el título. My family, mi familia. La imagen. ¿verdad? En este caso, figuras de un árbol familiar. Y tenemos aquí la descripción. Hola, soy Tania. Soy de Perú. Y tengo 12 años de edad. Esta es mi familia. El nombre de mi papá es Carlos. Él tiene 40. Y el nombre de mi mamá es Sheila. Ella tiene 38. Yo tengo un hermano. Él es Enrique. El nombre de mi tío es Joseph. El nombre de mi tía es Kathy. Ella es de Argentina. Y el nombre de mi primo es Ricardo. El nombre de mi abuelo es Omar y el nombre de mi abuela es Carla. Example number two: My family. Hello, I'm Tom. I'm 13 years old and this is my family. My dad's name is Oscar. He is 45 and he is from Colombia. My mom's name is Norma. She is 42. I have a brother and a sister. My brother's name is Mario, he is 3 years old, and my sister's name is Laura, she is 5. Como ven acá, tenemos un segundo ejemplo. Eh, vemos el título, My Family, Mi Familia, de imagen. Esta vez no optamos por un árbol eh, familiar, sino como un álbum de fotos. Y eh, incluimos también algunas imágenes. Luego en la descripción vemos que dice: Hola, soy Tom, tengo 13 años de edad y esta es mi familia. El nombre de mi papá es Oscar. Él tiene 45 y él es de Colombia. El nombre de mi mamá es Norma. Ella tiene 42. Yo tengo un hermano y una hermana. El nombre de mi hermano es Mario. Él. Tiene tres años de edad y el nombre de mi hermana es Laura. Ella tiene cinco. Muy bien, este, este ejemplo también lo pueden utilizar para crear su propia descripción y hablar acerca de su familia. Thank you. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Bye.